Porque si vamos a caer, vamos a caer luchando. Luchen por la torre y por los tazones de ramen. Luchen por el botín que nos robaron. Pero sobre todo, luchen por... ¡Los cachorritos! Síganlo ahí. Vamos a hablar acerca de Destiny 2, que es la secuela al videojuego con el presupuesto más grande en la historia, de más de 500 millones de dólares, y de hecho es el shooter online que más he jugado en toda mi vida. Así que hoy te comento qué novedades trae y por qué deberías jugarlo. El juego comienza cuando un nuevo villano llamado Ghoul ataca a la Tierra y te quita todas tus armas y poderes, dejando a los guardianes totalmente indefensos. Tu tarea es recuperar lo perdido y liberar al viajero para devolver la luz al mundo. Esta vez la historia es contada de una manera mucho más lógica y entretenida que la primera entrega. Gracias a las cinemáticas y diálogos muy bien escritos, hacen que la mayoría de los personajes te importen y entiendas mejor la compleja historia de este universo. Lo bueno es que no es necesario jugar las primeras entregas para entender lo que está sucediendo. Pero los cambios más grandes en Destiny 2 son las formas en las que se te incentivan a seguir jugando por docenas de horas. Se ha reestructurado el sistema de misiones en cada planeta, se agregaron nuevos eventos públicos que ahora dan mejores recompensas, hay sectores ocultos con mini jefes para una dosis rápida de acción, tienes nuevos retos diarios y semanales que agregan mayor variedad, y en general los desarrolladores han hecho que encontrar diversión sea mucho más rápido y accesible. Todo esto con la promesa de obtener mejor equipo y armas que te permitan desbloquear nuevo contenido y pasarla bien con tus amigos. Gráficamente el juego se ve muy parecido a la primera entrega, pero gracias al excelente arte conceptual, algunos de los escenarios te dejarán simplemente boquiabierto. Además, la música está tan bien hecha que cada enfrentamiento se siente como algo épico. Y acá estamos en el nuevo mapa intergaláctico, que de hecho no se repite ni uno de los planetas anteriores, a excepción de la Tierra. Pero bueno, tenemos nuevos como el satélite Titán de Saturno, que está en el océano. Tenemos esta, que es la Tierra, que ahora visitas partes de Europa. Io, que es un satélite de Júpiter. Nessus, que es un planeta medio inventado, que se parece a Venus. Acá tenemos las misiones de asalto, que son con tres jugadores. Tenemos el Crisol, que es el modo multijugador contra otros jugadores. Y obviamente la Raid, que es una de las misiones más esperadas de todo Destiny. Sin embargo, uno de los más grandes cambios es esto que está por acá, que es el tema de los clanes. Y lo interesante es que cada cosa que haces en el clan suma puntos para todo tu grupo. Entonces es un sentimiento de comunidad mucho mayor, ya que tu esfuerzo vale para tus amigos. Como siempre, Destiny te permite jugar de diferentes maneras, dependiendo de tus preferencias. El modo multijugador ahora tiene enfrentamientos de 4 contra 4 que se sienten mucho más balanceados y emocionantes. Mientras que las nuevas misiones de asalto ofrecen interesantes variantes que te obligan a completarla en un tiempo límite y a cambiar constantemente de armas y habilidades. Pero como dije, la gran estrella del show es por supuesto la nueva misión de Raid. Otra exigente sucesión de retos que combinan rompecabezas, plataformas y épicas balaceras que requieren la coordinación precisa de 6 jugadores. Esta es una experiencia sin igual en juegos de este tipo que te obliga a confiar en tus compañeros y a ser muy, pero muy perseverante. Solamente en nuestro primer intento nos demoramos más de 20 horas en resolver las 5 habitaciones principales, además de los numerosos secretos. Y como siempre, la satisfacción de vencer al jefe final es de lo más gratificante que se puede experimentar. Tengo algunas observaciones que hacer con respecto a la poca dificultad que ofrece las 9 horas del modo campaña y que el final es un tanto decepcionante. También llega un punto en el cual algunas actividades se vuelven obsoletas porque ya no te brindan mejor equipo. Y a veces uno se puede sentir abrumado por tantas cosas que pueden suceder en el mapa en simultáneo. Felizmente, la mayor variedad de situaciones permite que puedas pasar más de 40 horas sin repetir la misma misión 2 veces. Así que acá hay contenido para rato y ya se han anunciado 2 expansiones que llegarán en los próximos meses. Destiny 2 mejora muchos aspectos de la primera entrega, pero tampoco que sea un cambio tan revolucionario. Simplemente es un refinado de la fórmula que permite generar momentos verdaderamente memorables con otras personas y que hasta ahora pocas franquicias han logrado igualar. Estoy tan orgulloso de Destiny 2.